Gracias a ustedes por visitarnos, ¿no? la verdad que eh, es muy agradable poder recibir, aunque hoy sea un día de lluvia, pero bueno, muy bien. ¿no? Bueno, las cosas en el pueblo pues van pues, como en todos los pueblos, con las dificultades que, habituales ¿no? que, que conlleva la gestión, porque para eso el bueno, Ayuntamiento es la habitación más cercana donde los vecinos y las vecinas pues se acercan a plantear cualquier cuestión ya sea de competencia municipal o no pero bueno para eso estamos para intentar canalizar todas esas inquietudes toda esa problemática e intentar resolverla ¿no? y bueno pues dentro de, de esas dificultades ese contexto general pues yo creo que eh, bien, ¿no? bien bien eh, sabemos que eh, hay que ser autocríticos y siempre que hay hay que aspirar a ir a mejor pero creo que el camino que llevamos es el camino correcto Sí, bueno, nosotros desde el año 83 para nosotros lo fundamental siempre ha sido la participación ciudadana, eh, es algo clave eh, en nuestra gestión y una gestión que se tiene que cumplir, se tiene que realizar porque hay que dar cuenta de ella ciudadano, por eso eh, vamos cumpliendo el plan eh, paso a paso porque ese paso nos lo van marcando eh, los vecinos y las vecinas y a ellos tenemos que darle en asambleas abiertas en lo, cada uno de los barrios en respuesta de... Eh, cuál ha sido el trámite y en qué situación se encuentra cada una de las cuestiones que han planteado y que han priorizado en su gestión, ya sea competencia municipal o de otra administración pública que también sea el caso. En un caso u otro, pues eh, se harán las gestiones siempre para poderlo resolver, ¿no? Y bueno, pues estamos cumpliendo el plan y además también estamos creando futuro. Creo que estamos creando infraestructuras y, y condiciones para que la sociedad, pues, avance hacia una sociedad más justa, más solidaria y esto pues es un compromiso de, de nuestro grupo de gobierno que poco a poco y con el ánimo y con la participación de los ciudadanos eh, día a día y con también con el, el, esa reivindicación permanente que, que nos llega pues nos va haciendo mejorar eh, las condiciones de, de, los, de los vecinos, de los ciudadanos cada día y al mismo tiempo pues también crear las condiciones para que exista eh, un bienestar social. Eh, a disposición de todos los ciudadanos, ¿no? y que cada día pues, nuestro municipio sea el municipio de la solidaridad, de la, del encuentro, de la igualdad, y eso pues, solo se consigue con el concurso permanente y, el, y, el, y ese diálogo constante con, lo, con los vecinos. ¿no? Bueno, nosotros siempre, por encima de todo, entendemos que la política hay que hacerla de la honestidad, de la honradez eh, y sobre todo desde la verdad. No, nosotros tenemos que mm, plantear aquellas cuestiones con toda la claridad del mundo. A veces, pues mm, yo sé que a otras administraciones públicas les molesta que le, les exijan, les reivindiquen, pero bueno, yo creo que cada nivel de administración pues tiene sus competencias, tiene los recursos para ejercer esa competencia, e independiente muchas veces, porque nos ha tocado también... Eh, reivindicar y además de forma bastante contundente cuando han estado gobernando en la administración eh, compañeros de nuestro partido y lo hemos hecho sin, eh, sin ningún tipo de dificultad porque para nosotros lo fundamental es eh, la justicia y la igualdad y eso lo vamos a batallar, lo vamos a luchar independientemente de quién se encuentre al frente de las administraciones públicas que por desgracia pues siempre eh, y mayoritariamente aquí en nuestro entorno más cercano, en el Cabildo y en, y en el gobierno de Canarias, pues han sido otras fuerzas políticas quienes eh, eh, han gozado de, de esa posibilidad, de ese privilegio de transformar las cosas y posibilidad que han, que han desperdiciado. Eh. Lo han eh, perdido una oportunidad enorme de, de ir resolviendo los problemas de los ciudadanos que, Muchas veces, pues creo que está más en función de las eh, capacidades políticas y de la voluntad política que de los recursos, porque recursos muchas veces hay en esas administración y de ahí nuestra crítica, nuestra insistencia en la resolución de los problemas, pero que no se llevan a, a cabo. ¿no? Bueno, eh, nosotros mmm, siempre hemos trabajado para que nuestro municipio esté al mayor nivel posible en todos y cada uno de los aspectos. ¿eh? Eh, si no sí, en todos los aspectos, en el aspecto social, hoy hemos presentado pues unas iniciativas importantes en materia educativa, donde para nosotros es fundamental eh, la educación y la formación, es aquello que nos iguala, aquello que nos permite a todos llegar a unos niveles que sin ella pues es imposible hacerlo y bueno pues eh, sobre todo también en la creación de infraestructuras que permitan eh, que, todas, que nuestros vecinos y vecinas pues, puedan realizar eh, toda actividad, tanto social, deportiva eh, y de ocio, eh, que consideren. ¿no? Eh, creemos que, afortunadamente, pues dado que co hemos contado, primero, con la opinión de los vecinos, segundo, con el apoyo de los vecinos, para poder tener la estabilidad necesaria para eh, hacer efectiva sus eh, su demandas. Esa estabilidad nos ha permitido pues, tener hoy infraestructuras de primer nivel que bueno pues otros municipios sé que les gustaría tener y yo la verdad que creo que se pueden tener las cosas siempre y cuando pues eh, el trabajo vaya dirigido de forma eh, muy concreta y muy tal porque nosotros mmm, tenemos una cosa muy clara, estamos aquí para trabajar para el municipio y solo para eso. ¿eh? Es lo que nos importa, lo que nos interesa y para lo que dedicamos todos y cada uno de nuestros esfuerzos, ¿no? en defender los intereses de nuestros ciudadanos, en argumentar, argumentar. Eh, muy bien las necesidades y también argumentar muy bien nuestras demandas porque entendemos que cuando otras administraciones públicas tienen la obligación legal de responder a demandas de ciudadanos nosotros no nos vamos a cortar ni nos hemos cortado ni un pelo en exigirle hasta la saciedad hasta que se hagan realidad nuestra, nuestras demandas eh, que cumplan con sus obligaciones legales y económicas hacia nuestros vecinos y vecinas. ¿no? Eh, esto nos ha llevado muchas veces a que hemos empezado, la mayor parte de las veces hemos empezado eh, todas estas acciones eh, como la que hoy hemos anunciado y esas infraestructuras en solitario. Pero en el camino se han tenido que, eh, que sumar y se han tenido que sumar porque además eso lo hemos dicho siempre, ustedes tendrán que sumar primero porque es su obligación, segundo porque tienen eh, que responder. Eh, ante los ciudadanos de nuestro municipio porque si no nuestros nuestros vecinos y vecinas se lo harán a ustedes eh, cumplir y eh, yo prefiero que lo hagan siempre por las buenas y que no sea a través de las movilizaciones que muchas veces hemos tenido que hacer para parar atropellos y también para exigir eh, otras demandas ¿no? yo creo que eso a lo largo del tiempo eh, ...los responsables de otras administraciones públicas... ...han sido conscientes de que nuestras demandas... Eh, ...son demandas justas y que están argumentadas... ...y muchas veces pues tensan tanto la cuerda... ...que mm, están a punto de, de tener que llegar... ...a la movilización eh, social y ciudadana... ...y en otros casos pues, eh, mm, pues hay una respuesta para poderlo hacer... Y esto pues, nos ha permitido pues, tener las cosas que tenemos en el estado que las tenemos y eh, siempre seguir soñando y seguir luchando para conseguir las mayores cotas de bienestar para nuestros vecinos y vecinas. ¿no? Otros, pues no sé, quizás estén pensando en otra cosa, nosotros pensamos en nuestros ciudadanos, en nuestra gente y nos da igual quien esté enfrente para exigirle. Nosotros no nos cortamos para exigirle porque no aspiramos a otra cosa que el bienestar de nuestros ciudadanos bien nosotros claro es que estamos aquí por y para los vecinos o sea no estamos aquí cuando vemos yo digo a nivel personal y también pues eh, quienes formamos parte del de grupo de gobierno una de las condiciones fundamentales que tienen que tener es la vocación de servicio público y estar al servicio de los ciudadanos porque para eso estamos aquí nadie se le ocurre venir a, a formar parte de nuestra candidatura eh, pensando eh, en ningún tipo de otro beneficio ni que le eh, le pueda eh, aportar eh, a nivel individual nada y aquel que lo pueda intentar o aquello que lo pueda intentar, pues siempre sabe que la puerta de salida es del mismo tamaño que la de entrada. ¿eh? Y, y nosotros, bueno, pues porque los vecinos se lo van a pedir, se lo van a exigir, ¿no? Hasta la fecha, pues la verdad que hemos tenido esa suerte de contar siempre con... ...con nuestra gente... ...y ellos pues... ...que nos va... ...lo que nos ha permitido... ...porque pues, las cosas pues vayan... ...relativamente bien ¿no? ...bueno eso... ...bueno hoy hemos estado... ...viendo a todo... El tema de transporte por ejemplo... ...que depende del cabildo... ...otras administraciones públicas... ...que tienen la obligación... ...legal... ...los recursos moral. económicos y morales... ...para poder hacer y tal... ...y yo lo que le puedo decir... ...a esas administraciones públicas... ...a esos responsables políticos... ...de esas administraciones... ...que menos publicidad... ...menos propaganda... Eh, ...menos fotografía... ...y más trabajo real a favor de los ciudadanos ¿no? y que piensen que eh, por ejemplo ahí estamos hemos estado sufriendo a lo largo de todos estos años más de 20 años y que ya es insoportable el problema que el norte de tenerife está sufriendo con los atascos con estas calidad con esta, ¿Y, el sur también? Eh, y el sur ya también el sur ya también el sur eh, con el problema que tienen con las eh, deficientes y con las insuficientes infraestructuras eh, de de carretera y que, claro, se las va el tiempo en pensar y no sé qué, y en destinar los recursos económicos, porque recursos económicos ha habido y hay, y que muchas veces destinan los recursos económicos más pensando en el voto que en las necesidades de la población. Y ejemplos tenemos, realidades, yo creo que están en la mente de todos, donde han centrado las inversiones que son de todos los ciudadanos, tanto de la isla de Arife como de Canarias, las han centrado en eh, núcleos de población, ¿no? en centros eh, que están más pensando en eso, en el resultado electoral que puedan tener, aunque sean inversiones prácticamente a nivel municipal, ¿eh? que le niegan a otros municipios, y sin embargo va no tienen ningún tipo de rubor en hacerle prácticamente inversiones municipales, inversiones municipales, en otros lugares, porque el rédito político eh, les puede eh, estar más cercano. Pero toda esa mala política, esa política, eh, sin visión de futuro, sin visión de servicio público, ha sido una política, la que, no ha llevado, la que nos ha llevado a esta situación, a esta situación. Pensando, yo siempre, eh, desde que entré en política, que no fuera otro día, siempre hemos estado oyendo planes especiales para ciertas y determinadas zonas de esta isla. Planes específicos, eh, experiencias pilotos, etcétera, etcétera. Esperando. Y todavía estamos esperando que se resuelvan los problemas que sufre tanto el norte como ya el sur en materia de infraestructura eh, de carreteras, por ejemplo. Pero es que en infraestructura sanitaria pasa tres cuartos de lo mismo. ¿eh? en Tres Cuartos es lo mismo, porque están más pensando en cómo repartir la tarta entre eh, aquellos apoyos eh, estratégicos y aquellos apoyos mediáticos que puedan tener desde el punto de vista de, la, de, de ese servicio público precisamente, que en resolver el, desde el punto de vista público y tener unas infraestructuras públicas sanitarias decentes y en condiciones para los ciudadanos. Y también, no solo las infraestructuras, sino dotar de los, de los eh, medios personales eh, suficientes y adecuados para atender a la población. Eh, eso nos no está ocurriendo en el norte, está ocurriendo en el sur y también ya está ocurriendo, desgraciadamente, en la zona metropolitana porque se han quedado soletas las infraestructuras y hoy, a pesar de que tenemos un nivel. Eh, Digamos que eh, aceptable, sí que podríamos estar en muchas mejores condiciones si los responsables políticos se tienen una visión más de conjunto de la isla y de la región que no estar pensando en cómo eh, poder eh, sobrevivir políticamente cuatro años más. ¿no? Bueno, yo a mis vecinos, pues eh, también me gustaría pues, aprovechar esta oportunidad que me da para decirles que bueno, eh, que estamos eh, trabajando eh, como ellos conocen perfectamente. de, de forma honrada, permanente, en beneficio de, de nuestro pueblo, que le agradecemos enormemente todas aquellas aportaciones, críticas y sugerencias que día a día nos están haciendo a través de los distintos medios, ya sea en la participación eh, en, en estas asambleas que hablaba al principio abiertas, como también a través de los medios que, que se han puesto a disposición para... Eh, de las aplicaciones informáticas sí, eh, para poder aportar eh, pues eso sus sugerencias sus ideas sus críticas y esto pues nos, eh, que sigan haciendo de esa manera para que esto es lo que nos va a nosotros a permitir siempre estar a la cabeza, siempre te ofrecer los mejores servicios, siempre ofrecerlos en las mejores condiciones posibles, porque nuestra preocupación y nuestra ocupación está en que nuestros vecinos se encuentren felices, se encuentren satisfechos y orgullosos de vivir en el pueblo en el que viven y de las infraestructuras y también de los gobernantes que tienen.